Hola, 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 muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capitulito de Minecraft Survival y estamos aquí donde más o menos lo habíamos dejado. Y digo más o menos porque esto ya está todo prolijito. Sí, uy, qué susto que me ha dado esta bicha. ¿Por dónde se ha colado? Ah, por la escalera, claro. La escalera que ahora les voy a mostrar. Les voy a recordar lo que hicimos. Encontramos el spawner y hemos creado este hueco que tiene 1, 2, 3, 4 desde el centro y 1, 2, 3. 4 desde el centro y 4 hacia los otros dos lados. Perfecto. ¿Y por qué está este agujero aquí? Pues porque vamos a tirar agua desde esta pared hacia allá. El agua ocupa 8 bloques. Si contamos este, tendríamos 9, así que bajamos uno. Bajamos aquí, aquí, aquí y aquí. Taca, taca y... Oh, hola, hola. Esto no me acordaba que estaba yo aquí. Ajá, lo podemos tapizar todo entero para que no sea molesto. Tenemos arena, tenemos arenisca, vale. Lo tapizamos todo con arenisca, que he sacado una de arena. He sacado una de arenisca porque ahora van a ver lo bonito que he dejado la sala de, como yo la llamo, la sala de recepción, en este caso de los arqueros. Esto, no, ahí no, aquí. Y aquí ponemos roquita, así, y ya está, ¿verdad? Sí. Y esta también la voy a quitar y voy a poner esto, roquita, ahí. Si yo ahora tiro agua desde por aquí, van a ver que aparte de llevárseme la antorcha, se va a quedar justo en el bordecito. Entonces los arqueros vendrán por aquí, los arrastrará la corriente y los tirará aquí. Tiraremos agua desde este lado y agua desde este lado y entrarán... Esperen que me llevo el agua, ¿eh? Y entrarán por este agujerito de tres bloques. 1, 2, 3. Y aquí subirán por agua y carteles 22 bloquecitos hacia arriba. Y aquí está la sala que estuve preparando. Estuve quemando piedra. Estuve armando bloquecitos con esta piedra bonita. Que por cierto, aquí me voy a crear lo que viene siendo una salita momentánea para entrar y salir del otro lado. Porque luego tengo que salir corriendo. Sí. Ahí, ábrete sésamo. Vamos. Con el pico total, es un pico de esos. Era un pico de esos de piedra. Yo no había juntado el agua. Se quedó ahí medio boogie boogie. Vamos a agarrar arena y vamos a... Boogie boogie. Boogie boogie. Ahí. Se acabó el problema. ¿Ya está? Sí. Bien. Antorchita, para mí. He creado esta sala cocinando piedra. Aquí creo que todavía sigo cocinando un montón más. Sigo ahí. ¿Y aquí qué teníamos? Ah, hierrito que me fui aquí al lado a buscar carbón y materiales diversos. Ahora les voy a mostrar. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Fue por donde se me coló la oveja loca esa que anda por ahí. Yo me metía por aquí. Aparte de que he puesto luces por todos lados, voy a aprovechar y voy a poner una más por aquí que estoy viendo que está oscurete. Yo venía por aquí y miren, no sé si se acuerdan que había aquí, había una especie de pasillito y tal. Pues miren, he vaciado todo esto de roca porque necesitaba roca para quitar la arena. Prácticamente por completo la pared era de arena. Y se preguntarán, ¿por qué has hecho una pared de arena? Y es muy simple, porque si viene un Enderman, me arrasa con todo. Y si se me llega a llevar un cubito de estos, me puede estropear la trampilla. Entonces yo iba, quitaba de aquí roca, carbón y hierro y tal. Lo que me encontraba, arrasaba. Y venía por aquí y me tiraba por el agujero este o usaba la escalera. Pero lo más probable era que en un 70% usaba el agujero ese. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cocinar un poquito de arenita también. Y van a preguntarse, ¿para qué? Pues para este sitio de aquí. 1, 2, 3. Esto va a ser vidrio, así podemos ver bien nuestro respawn. Vamos a empezar a trabajar. Por esta arena no me preocupo porque arriba de todo hay roca, así que esa no me preocupa. Tenemos que hacer 22 bloques hacia arriba por aquí. Y carteles, y agua, y carteles. Yo creo que lo primero que voy a hacer es 22 bloques, una sola columna. Sí, una columna única de 22 y necesitaría ir a buscar madera también. Todo el hierro que tengo es este. Vale, ponemos esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. 22, ¿verdad? Pues nada. Esto va a ir subiendo por aquí. Y como va a ir subiendo por aquí, yo voy a subir por aquí. 22 para arriba y roca cocida aquí. 22, que nos vamos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí estamos en el 22, ¿vale? Yo me voy a tirar por aquí, así me hago menos daño. Y ya tenemos por lo menos la base de la altura. Luego tenemos que subir por aquí, esta otra, otro tanto. Vamos, para arriba. Pa, para, pa, pa, para. ¿Era esta o era la de al lado? Ahora no me acuerdo. Ay, ¿qué me ha pasado? Vamos, y... ahí. Y ahora, no te tires por el agujero porque te vas a hacer daño. Tenemos que subir por aquí. Yo iría poniendo, claro, vamos a hacer esta de aquí detrás. Esta de aquí detrás. Esta de aquí, arriba, arriba, arriba. Y esta, 22. No, a la altura de la otra, es verdad. No tengo que contar 22, ya he contado 22. Arriba, 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 arriba. Ahí, y ahora para allá. ¡Ah! Ahí, voy a comer un poquito. Necesito madera. Madera, 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 madera. ¿Para qué? Para hacer los carteles, claro. Para hacerme carteluchis. Toda madera de esta es de las que... No, aquí hay madera de la que es fácil. Que no hay que andar esquivando ramitas ni nada de eso. No tengo hacha. No me he hecho. Hoy toca terminar la trampichuela y juntar la cantidad de flechas necesarias como para quizás... Quizás en el próximo ir a matar a la dragona. A la señora dragona. Sí. Uy. Una bajada por aquí. Yo creo que 12 carteles me alcanza con esto. Ahora vemos. Ahora lo vemos. Vamos, madera. Tenía que haberlo hecho fuera de cámara, lo sé, pero dije, ya hice demasiado preparando las alas. Así que algo tienen que aguantarse de trabajo manual. A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Cuánto tenemos? 55, son... Vamos a ver. Vamos a hacer los cartelitos, a ver si nos rinde o no. A ver si nos rinde o no. No te me metas por el agujero, oveja. No te dejo. Y esta pared la dejé sin hacer porque luego la sellaré al final. A ver, esto por aquí. Cartelitos, necesito palitos. Más palitos y más palitos. Vale. 14 palitos y... Sí, yo creo que esto me alcanza. Ah, no, mira, me da para... A ver. Que esto me da de 3 en 3, es verdad. Esto por aquí. Yo creo que vamos a hacer una tanda de más. Ahí, perfecto. Vamos por aquí. Aquí vamos a poner fuera un cartel. Aquí vamos a poner otro cartel. Aquí otro cartel. Y luego para arriba, otro cartel ahí. Y otro cartel. No sé si lo he puesto bien. Creo que sí. A ver. Sí, creo que sí. Me voy de afuera. Me voy de afuera poniendo los carteles. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Es más fácil hacerla así, pero a la vez es más complicado, ¿eh? No se crean. Es más complicadito hacerla exterior. A ver, me ha quedado bien. Sí, me ha quedado bien este por aquí. Este por aquí. Este... me subo por aquí. ¡Opa! Este, a ver, ahí. Y, ¡opa! Y este por aquí. Y arriba. Y este otro por aquí. A ver si llego. Me parece que me voy a caer. Me voy a caer. A ver, no, arriba. Este. Va por ahí, perfecto. Y este otro va ahí, que no llego, vale. Este va aquí. Y ahí arriba va el último. Ajá. Entonces nos van a quedar quizás a un bloque más arriba de lo que yo me esperaba. Este por aquí, este va aquí. No, el agua está ahí, perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es, pues nada, bajar. Bajamos. Ahí. Ir poniendo el agüita. Cubiletes, yo creo que tengo cubiletes. Ven como yo uso esto, que es mucho más práctico para mí. Tengo un cubilete que estaba en uno de los cofres. Sí. Ya tengo dos cubitos de agua, que es mucho más practicucho. Vamos a hacer por aquí un agua infinita. Como siempre, el agujero del agua infinita que hago yo.
Así, tacatá, tacatá. Yo tenía agua en el cubo, no sé qué ha pasado. Bueno, no pasa nada. Arriba, arriba. Y aquí sacamos agüita. Vamos por aquí. Hoy día de trabajo. Hoy no hay diversión para nadie. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, sí, es divertido hacer trampas. A mí la verdad que me encanta hacer estas trampichuelas, para serles sincera. Tengo que poner el cristal primero. Aquí no está. Aquí, 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 aquí. Quitamos estos cartelitos. Arriba. Uno, dos y tres. Y ahora. Agüita, por aquí. Agüita. Ah, no, 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 no. Espera, espera, espera. Necesito el agua infinita. Agua infinita, aquí. Aquí. Ahora sí. Agüita por aquí. Agüita por aquí. Ahora. Una por aquí. Otra por ahí. Y agarramos más agüita. Otra por aquí. Otra por aquí. Vamos subiendo. Está por aquí y ya estamos a la altura de lo que tenemos que empezar a trabajar. Vale. Vamos agregando una roquita y vamos agregando el agua. Así, súper fácil, es mucho más práctico así. Ahí, y ahora subimos más roca. Uno y dos. Y me tiro. Abajo. Fuera abajo. Vamos por aquí. Uno y dos. Y ahora para arriba. ¡Hala! Tan, tan, charán. Y así hasta llegar arriba. No es mucha ciencia. Ah, aquí. Arriba, arriba. Y por aquí, otro de agua. Y roca. Arriba. Voy a ponerme más roquita por aquí. Ahí, aquí va agua. Yo no sé si no es más práctico ir por aquí. Ya hemos llegado hasta arriba. Ajá, y ahora tenemos que ir para allá. ¿Vieron qué fácil y qué rápido que fue? El arquero va a trepar por aquí y yo voy a hacer así, voy a hacer así, voy a hacer así. Y otra más. Ajá, y por ahí tenía la altura. Así, vale, ahí. Y ahora me tiro aquí y me voy para allá. Tenemos un bloque, dos bloques, tres. No, ahí no, ahí no. Fuera, fuera, fuera. Fush, fush. Este no, este caca. Ahí. Vamos a poner más roca por aquí. Shift y vamos para atrás. 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que es lo que abarca una corriente de agua normal. Vamos por aquí, vamos tapando todo esto. El arquero viene por aquí y se mete por aquí, básicamente. Así es la cosa. Viene por aquí y se mete por este tunelcito. Yo voy a poner ahí donde está apuntando la cruz. Uno de agua que no lo pongo ahora porque si no me voy para abajo. Me voy para abajo y no quiero. Hacemos así. Taponamos todo esto. Ahí. Tiki-tiki-ti, tiki-tiki-ti. Ahí. Perfecto. Súper rápido hacerla sin tener que andar picoteando para arriba, ¿eh? Súper rápido, la verdad. Esto por aquí y este lado. Ahí, ahí y ahí. Esto sería la corriente de agua de 8, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Yo la voy a tirar. Yo la tiro y me mando por el agujero para abajo, ¿vale? La tiro y me voy por el agujero. Sí. Me deja la correntada. Ahí. A ver. ¿Podré meterme por el agujero este? Sí. Dime que sí. Abajo. Ah, ya voy. ¿Ven cómo las burbujitas aparecen y desaparecen? Eso es que estamos al laico. Vamos bajando, 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 bajando. Hemos llegado. Hemos llegado. Me meto por aquí y recargo. Recargo esto y recargo esto. Y para eso estaba este pasadizo. Ven, 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 que para algo lo había hecho. Vamos a poner más roquita por aquí y vamos a hacer la caída. La caidita es, como pueden ver, ahí. Entonces, yo había puesto aquí una antorcha para que me sirviera de guía de que iban a caer por aquí. Arriba, arriba, arriba.
Vamos para arriba, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Deberíamos aparecer cerca, medianamente. Sí, sí, ven, caen por ahí. Entonces todo esto lo sellamos así. No me quiero caer, no me quiero caer, no me quiero romper un hueso. Vale, me voy a romper un hueso como hago una tontería. Ahí, vale. Esto por aquí. Y esto por aquí, esto por aquí. Por aquí van a caer y todo esto va a estar todo tapizado. Ahí, ahí y ahí. Perfecto. Esto por aquí, esto por aquí. Así, esto por aquí. Y esto... Vamos para abajo. Tenía que haberlo hecho con roca común. No me di cuenta. Ahí y... Ay, estoy aquí haciendo malabares. Vamos a subir por la de al lado. Yo creo que si me tiro desde aquí, si como primero, no me mato, porque voy a caer en el techo. Vamos a tapar esto aquí. Como pueden ver, no, con arena no, tontaca, con roca. Estoy tapando ahí, es donde terminaba el agua. Y por aquí van a caer los bichejos. Estoy tapando así todo lo que puedo. No sé si bajar, ir tapando. Yo que no quería desperdiciar esa roca, la verdad. Me daba penica. Ahí, ahí. Pero lo podemos ir haciendo así también. ¿Por qué no? Estamos aquí, estamos en el techo. ¿Techo? Ah, que está la antorcha, por eso no podía. No puedo, no puedo, no puedo. Fuera, ahí. Ahí, y a ver ahora. Esto, no sé en dónde la he liado. ¿En dónde la he liado? Esto hay que romperlo, esto hay que romperlo. Esto cae por ahí, perfecto. Esto va ahí. Ajá. Me caigo. Bueno, no estaba tan lejos. Vamos por aquí. Ay, qué locura. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí. Fuera. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Ya está. Hemos terminado. Hemos terminado. Hemos terminado. Y ahora nos faltaría, bueno, hacer la pared esta que está aquí. Pero primero la vamos a probar. Yo quiero probar la trampa. Esto viene así, así. Me falta, no tengo. Vamos a quemar un poquito más. Vamos a quemar un poquito aquí y otro poquito por aquí. Ahí, esto por aquí, esto por aquí. Esta la podría ser la parte de la caída con la roca roja esta, ¿no? No tengo suficiente ahora que lo pienso. En el baúl, no. Tengo arenisca. Podemos usar arenisca también. A ver, a ver, a ver. Si pongo arenisca así como queda, no pega ni con cola, ¿no? No pega, no pega. Ahí, a ver. Sí, ponemos arenisca, no pasa nada. Por probar que no quede. Esto vendría a ser así. Y esto ahí. En teoría, esto está listo papeles. Vamos a poner una antorcha por aquí. Luego haremos la pared que nos falta si tenemos tiempo. En teoría esto ya está. En teoría. Vamos a hacer la parte más difícil, como digo yo. La más difícil, la más complicated. Roca. Vamos a tapar nuestro agua infinita. No la necesito más. Adiós. Muchas gracias por los servicios prestados. Esto está todo bien, ¿verdad? Sí. Bueno. Primero y principal. Vamos a hacer uno aquí y otro aquí. En el segundo no, en el tercero. Y el del medio se convierte en agua infinita, como pueden ver. Entonces yo ahora vuelvo a llenar mis dos, mis dos cubiletes. Y vamos ahí sacando del medio, ahí. Vamos sacando del medio y así completamos todo esto. Ahora le toca a este lado y ahora le toca al otro lado con el otro cubilete. Súper fácil esto, ¿eh?
de aquí para allí. Entonces me arrastra la corriente y me tira para aquí. Y yo, en teoría, si fuera un arquero, treparía, porque no me quiero ahogar. Como soy un arquero muy listo, no me quiero ahogar y en teoría trepo. Tiendo a trepar. Ya va, señor cronómetro. Ya sé que estamos on time, pero tengo que sacar las antorchas, que es la parte más complicada que tenía que haber hecho. Tenía que haber hecho antes, por cierto. Pero no pasa nada. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Arriba. ¿Puedo o no puedo? ¿Eh? ¿Puedo o no puedo? Vamos a poner uno de arena. Aquí. A ver, vamos a poner uno de arena por ahí. Y me trepo por ahí. Si pudiera. No puedo. No puedo. Cachilama. No puedo. Ahí. Ah, no. Ay, me quiero subir aquí. No puedo. Madre mía, qué torpe que estoy. A ver. ¿Por qué no usas la cabeza y quitas el agua? Tonta acá. ¿Ah? Usa la cabeza y quita el agua esta. Ahí. Quita aquella, vamos. Quitamos esta, ahí, y ahora sí podemos quitar las antorchas. Ahora me trepo por aquí, fuera. 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 Y fuera. Esta de aquí, fuera. Fuera la de arriba, fuera la de los lados. Ahora van a empezar a salir arqueros por todos los lados. Cuidado ahora. Fuera, bicho. Fuera, bicho. Fuera, bicho. Luz por aquí, fuera. Otra luz por aquí. Esta es la parte que más me molesta a mí, básicamente. La de sacar las antorchas. Y ya está. Ya está. Y ya está. Ahora sí. Agüita. A la esquina. Esta esquina por aquí. Y esta esquina. Epa. Por aquí. Me meto por aquí. Si pudiera. Quita, quita. Son un montón. Son muchas. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. No, no me quiero meter por aquí. Yo me quiero meter por aquí. Si me das un empujón y me ayudas a subir, te lo agradecería, arquero. Tenés patilluda. Yo voy a subir por aquí. Ahí. No puedo. Por Dios, ¿qué me pasa? Ahora pude, ¿eh? ¿Es como pude? Ahí. Tira para allá. Tira para allá. Tira para allá. Esto por aquí. Tira para allá. Ahora vamos a poner el agua que falta aquí. Tira para allá. Es un poco complicadito para mí, que soy medio manca, pero ya está. Ya está. Tapamos todo esto. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki. Ahora tendrían que empezar a aparecer por detrás, ¿eh? Esto estaba bonito con una roca rojita, así. Ahí los tenemos. Ahí van cayendo. Un, dos, tres. Por aquí vemos el respawn. Ahí. No hay ninguna luz puesta porque las quitamos todas y ahí van subiendo y apareciendo por aquí. Hola. Un golpe. Un golpe. Perfecto. Perfecto. Esta vez a la primera quedó de 10. Vamos a ver si caen más. Hay demasiada luz por aquí, me parece a mí. Bueno, luego fuera de cámara haré la pared esta. No se preocupen, ¿eh? Que es cuestión de hacer así. Hacemos así, quitamos toda la arenisca y vamos armando la pared. No es ninguna ciencia. Yo lo saco así porque no tengo pala. Como no tengo pala, se me complica. Y ahora, para arriba. Tiki, tiki, tiki. Ajá. Fuera. Pared, 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 pared. Se estarán preguntando qué voy a hacer con la pared esta de atrás que es arena. Pues nada, no pasa nada. ¿Viste qué? Hasta bugueado. Súper práctico. La pared de acá que es arena, pues nada, hacemos así. Rapidito, antes de que vengan. La quitamos. Antes de que caiga una burrada. Así. Y hacemos taca, taca. Y taca. Y esta que está aquí, lo mismo. Tres cuartos de lo mismo. Taca, taca. Y esta no me preocupa. Quita, quita, que estoy ocupada decorando. Ahí. ¿Ven? Ya está. Listo. Listo por aquí. En teoría me faltó uno de arena por quitar aquí atrás. Pero no, no se ve, ¿no? No, no se ve. Vale, ya está, terminado. Trampa completa.
Me falta aquí un poco de roca que luego la pondré, pero un golpe, dos, un golpe, dos. Dos golpes, perfecto, me encantó. Tenemos un montón de flechas ahora que vamos a empezar a juntar. Ya tenemos, ah no, estas ya son las que tenía, es verdad, tenía unas cuantas encima. Estos duran más porque tienen la armadura, por cierto. Me encantó cómo quedó. Sí, 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 sí. Ahora luego quito esto. Y ya está. Santo remedio. Me voy a ir despidiendo. Sí. Me voy a despedir hasta el próximo capitulete en el que no tengo más carbón. Vamos a quemarlo ahí con esto para terminar ya bien terminadito esto. Ahí vienen más. ¿Ven? Hola. Hola. Ahí hay una bolica que no sé... Ah, de los que maté yo cuando estaba haciendo la trampichuela. A ver. Este dorado me ha dado un casco. ¡Au! Me ha dado un flechazo. El casco... ¡Oh! Protección contra proyectiles 3 y rompibilidad 2. Interesante. Lo vamos a guardar aquí. Aquí. Yo me voy a quedar aquí fuera de cámara. Más que subiendo nivel, recolectando flechas. Aquí ven todas las que tengo de momento, 64 más 9, vamos a ver en cuanto llegue al nivel 30 cuántas tengo. Les voy a decir adiós, nos vamos a ver en el próximo episodio en el que es muy probable que estemos matando a la señorita dragona. Esto por aquí, yo voy a hacer una subida momentánea por aquí, porque luego haré un portal al Nether y enlazaremos mi casita con esto. Para no perdernos ni nada de eso. Estaba calculando ahí los ladrillos, por eso me puse medio... Ahí, dame, dame. Miren qué rápido, ¿ven? Se sube experiencia echando migas aquí. Les decía, voy a hacer, no sé, supongo que por esta pared, un portal al Nether y haremos un transporte rápido a casa, pero eso ya después de matar al dragón y con tiempo y mucha calma. Espero que les haya gustado el episodio más bien instructivo que voy. Y nos estamos viendo en el próximo. Que tengan un buen domingo. Y si lo están viendo entre semana, que tengan una excelente semana. Yo me quedo aquí dándole duro, fuerte y flojo a los arqueros. Bien, ya llevamos un poquito más de... Este es mi arco, sí, este es mi arco. Esto lo ponemos por aquí. Dándole a los arqueros, me quedo aquí hasta llegar al nivel 30 o quizás un poco más. Voy a juntar más o menos... que me den 3 stacks de flechas, yo creo que va a alcanzar y sobrar. Dame el arco, dame el arco. No me lo ha dado. Qué tacaño. No me lo ha dado. No, no, no me lo ha dado. Vale. Yo me quedo por aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Ay, muere, muere, muere. Oh, un casco de cuero. Encantado. ¿Qué tiene? Oxígeno. Bien, este me sirve para hacer cosas acuáticas. Me despedí como 30 veces ya, así que no lo digo más. Hasta el próximo. No se olviden dejar un like, suscribirse si aún no lo han hecho, comenten y compartan el vídeo con sus amigos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.